On the 10th day of Christmas, my true love gave to me the art of listening. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a los regalos de 12 días, regalos para el alma, el regalo para el alma, el regalo que les va a enriquecer su espíritu para toda la vida. El regalo de hoy es un vistazo al arte de escuchar, que yo siento que es un regalo de amor. Y si puedes pensar por ti mismo, de gente que de verdad quieres, son gente que saben escuchar. Y puedes pensar sobre eso más tarde. Hay el escuchar y hay el arte de escuchar. ¿Qué es lo que lo hace un arte? Es la manera que escuchamos. Escuchando no solamente con los oídos, pero con el corazón. O podríamos decir que el corazón del alma. Así que hoy en nuestra meditación vamos a ver brevemente, vamos a cubrir estos tres tipos de escuchar. Escuchar a los demás, que es muy importante porque esto va a enriquecer nuestras relaciones, escuchándose a sí mismo, que nos da más entendimiento de nosotros mismos, y escuchar a la fuente, la única fuente de toda la bondad. Así que vamos a explorar juntos mientras hacemos un viaje en este arte fabuloso del arte de escuchar. Siéntese cómodamente y con tranquilidad. Esta vez, por los próximos 10 minutos, es solamente para mí y para ti. Es para nosotros mismos, para nuestro desarrollo. Relájense dentro de mí mismo mientras pienso ello del arte de escuchar a los demás. Yo escucho a los demás con atención, con el contacto de los ojos, y escucho con interés. Yo de verdad quiero y tengo curiosidad en mi escuchar, porque me encanta aprender y entender cosas nuevas, cosas diferentes. Yo también escojo escuchar para gente diferente, que piensa de la manera que yo escucho o siento, que tienen opiniones diferentes, y observo lo que ellos dicen sin juzgar. La primera regla de escuchar: estar en silencio. Así que estoy en silencio. Aunque tenga una diferencia de opinión o la misma opinión, yo solo escucho. Y me gusta escoger gente que son diferentes a mí, porque siempre escojo la misma gente que piensa la manera que yo pienso.
Yo estaría escuchando dentro de una caja, no retándome a mí mismo y definitivamente no teniendo la experiencia de nuevos aprendizajes, escuchando a los demás y que eso de escucharme a mí mismo, ¿qué significa eso? El escucharme a mí mismo quiere decir que estoy pasando tiempo solo, en quietud, solo conmigo mismo. Esto se necesita mucho, ese tiempo solo, para poder escuchar y sentir mis propios pensamientos, mis verdaderos pensamientos. Y en este tiempo de tranquilidad, de quietud, y yo escucho esa parte intuitiva de mí mismo, esa parte innata de mí mismo, que me habla a mí, por medio de pensamientos, inspiraciones, y mi amor, el amor hacia mí mismo, ese aumenta pasando tiempo conmigo mismo, sin ninguna distracción de fuera. Entonces siento que valgo la pena y amor verdadero emerge. La tercera manera de escuchar, después de escuchar a mi propio ser, yo le pongo atención a la única fuente de todas las bondades. No importa cómo lo estés percibiendo a él uno, al único. Ya he creado un estado amoroso, un ambiente amoroso para mí mismo. Y yo mando estos sentimientos de amor al uno, al único, a la única fuente. Amor es que una gran fuerza mandándola o recibiéndola. Y yo invito a ese, al único en mi mundo privado para solamente estar conmigo. Así puedo tomar el confort, la seguridad, la fuerza, resiliencia dentro de mi ser, solo siendo y solo estando con el único ser, el único de perfección absoluta y perfección única, y el único se convierte en mi compañero. Y tengo la influencia del único ser, del alma pura. Así, mientras mantengo al único en mi mente, estamos conectados. Y yo tomo del único, de Dios, todo lo que necesito. Puede ser resiliencia en ese momento.
Puede ser flexibilidad, amor, cuidado, lo que sea de lo que necesito invocar. Yo tomo de Dios, el Padre de todas las almas, solamente de el único, de Dios. Y mientras me siento recordándome al único y atrayendo esas vibraciones, un rayo de conciencia pura que me está abrazando, que me está aguantando. Yo soy renovado. Me siento llena, contenta, amorosa, en el silencio de solo estar conmigo mismo y el único, la fuente de toda la bondad, Dios. Me puedo sentar en ese silencio y solo ser abrazada, envuelta, abrigada por el único. Om Shanti. Y saludos a todos. El arte de escuchar es un verdadero acto de amor. Los invito a ustedes de investigar, explorar y moverse dentro de ese bonito acto. Paz a ustedes y paz sean ustedes. On the 10th day of Christmas, my true love gave to me the art. Mm-hmm.